Bienvenidos a ¿Qué Mañana? Hola, hola a todos. Suena Chayanne. ¿Qué puede haber mal en este día? Por favor. Encima te pide perdón si te falló. Nuestro amigo Elmer en su versión con Lugra. ¿Es esa, no? Sí, no, es la versión con Lugra, ¿no? Sí, claro. Ay, no, porque me asusté en un momento. Digo, ¡qué moderno! Sí, a ver si me estoy equivocando. Yo tengo tantas anécdotas con Chayanne. Tantas cosas hemos compartido. Ya les voy a ir contando. ¿Quién te gusta más, Chayanne o Lugra? No, Chayanne. Chayanne, yo soy de la... Yo soy con la misma edad. Tenemos la misma edad y nos mantenemos igual. Más tarde contá lo del asado. Sí, voy a contar lo del asado más tarde. Nos mantenemos igual, no iguales los dos. Él igual a él siempre y yo igual a mí siempre. Claro, pero nos mantenemos igual. Sí, sí. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo andás? Bueno, qué bueno, che, qué lindo. Ale, ¿bizcochitos? ¿Arrancamos con el mate? Sí, vamos a arrancar con el mate, pero esta vez traigo una reversión. Vamos a hacer bizcochitos sin gluten de batata y te traigo una versión vigilante. Me gusta, no muy ricos, rellenos. Sí, estuvieron comiendo, sí, vi algunos que estaban masticando. Lo vi a Dani masticando bastante. Sí, raro. O sea, bizcochito vigilante. Bizcochito con batata y fresco. O sea, vigilante. No, vamos a hacerlo no con batata. ¿Con qué? Lo vamos a hacer con membrillo y batata, queso. ¿O no? Pero uno batata. Vamos a hacer de batata, no me escucharon. Vamos a hacer unos bizcochitos de batata y vamos a hacer unos vigilantes. La cinta, Gonzalito. ¿Querés que arranque de nuevo? Pongamos Chayanne. ¿Sabés que sí? No, deja. Vamos a quedar. Sí, sí. No sé si no estamos hablando de la mejor versión del asado, el banderita. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero hoy no encendemos parrilla. Lo vamos a hacer a la chapa. Bien. Con una rica marinada. Vamos a usar repollitos también. Qué rico. Que estamos en temporada. Se están yendo. Vamos a hacer un gratén de repollito y asado banderita que no falla. Con una criollita. Rico, rico. Bien, perfecto. Y... ¿vos cerrás, Ale? Sí. Papafritas a la... Chorrillana. Chorrillana. Sí. Está rara últimamente. Está rara. En mi vida escuché ese nombre. ¿Para qué empezaste terapia? Cuando la gente empieza terapia grande hace cagada. Sí. Empieza a hacer cosas raras. Yo digo lo mismo. Empieza a hacer cosas raras. Bueno. Parece que sí. Parece que estoy haciendo cosas raras. Esto, hoy es el día de la papa frita. Hoy es el día de la papa frita. Día mundial de la papa frita. Así que te traigo una versión de papas fritas súper rica. Es una versión chilena de nuestros compañeros acá de Chile. Así que vamos a hacer esto rico. Riquísimo, muy rico, pero en vez de ponerle, ellos le ponen chorizo colorado, nosotros vamos a ir con una carnecita bien típica argentina. Bien, me gusta, un mix. ¿Qué un revuelto mix sería? Ahora lo vas a ver. Ahora lo vas a ver. Bueno, todo eso hoy, viene el doc también, ¿eh? ¿Qué hacemos cuando llega a casa un perro o un gato? Cuando se incorpora un nuevo integrante al clan familiar. Decirle ¿cómo nos tenemos que manejar? Así que vamos a hablar de eso también con el doc. ¿Cómo les va? ¿A quién? Alberto. Porque tenía perro. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo les va? Bien, Mariana, acá listas para viajar por el mundo. ¿A dónde? Vamos a viajar a Estados Unidos. Bien. Una subasta de un objeto que a todos nos hubiese gustado probarlo por lo menos. Amplio el abanico. Bueno, pero lo vamos a... Es muy conocido por estar en una película, una de las más taquilleras de la historia. Todos quisimos ser ese personaje alguna vez. Bien, estoy pensando en las más taquilleras. Titanic, una tapa de un piano, No, Avatar. No, es más aventurero el tema. Bien, más aventurero. Sí, bien, así perfecto. Que en un ratito nos metemos de ahí. Creo que lo sé. Sí, por eso. La música es todo lo que está bien. Sí, olvídate. En un ratito nos metemos entonces ahí con esta subasta. Qué mamita, cuántos dólares, mamita, Salado, ¿no? Sí, señor. Bien, Dani. Acá estamos con los artenazos. Prepárate para hoy. ¿Por qué él estuvo casado, se separó, se volvió a casar con otra mujer? Y ahora está así. Pero hay una mujer que lo tiene. Este es mío, le dice. Lo tiene apuntado con ese coso así rojo que tenía en el guardaespaldas. La mira láser. Exacto, la mira láser. Y sí, por otro lado tenemos... ¿Ahora es muy deseado? Él es muy deseado, deseado. ¿Sí? Y yo revalorizo a mucha gente mayor, como yo. Y bueno, vamos a ver a un gran actor. ¿Cómo es un chapuzón? Pero no sé la edad que tiene. ¿Qué tiene? ¿40, 50, 60? ¿Cómo yo? ¡No! Tiene mucho más. Y más adelante, ¿qué tenemos, mi amor? Tenemos muchas cosas. Como, por ejemplo, ¿qué le pasa a esta figura con el auto? Todo lo hace en el auto. Todo. Justo lo que hace con la mano también. En el auto. Esto te lo voy a mostrar después porque tengo testimonio. Bien, perfecto. De todo eso y mucho más, hablamos hoy en ¿Qué Mañana? Y arrancamos con la información. Vamos con Agus.
Bueno, tenemos que hablar de números. Mariano, te voy a hacer una pregunta. Se lo digo al DIR, que le voy a hacer una pregunta a Mariano. ¿Vos sabés qué porcentaje de la población argentina no tiene gas natural y necesita garrafas? Tírate un número. Tírate un paso. 40. Muy bien, Pelufo. ¿La pegué? 43%. 43%. Correcto. Sí, excelente. 43%. Un número importante, ¿no? Sí, con claro. Lo cual, 4 de cada 10. Exactamente. Esta noticia que tenemos para compartir afecta a todas esas personas. ¿De qué se trata? De la desregulación que apareció publicada en el boletín oficial del precio de las garrafas. De aquí en más, lo que va a ocurrir es que las garrafas pueden costar lo que la persona que las vende crea que tienen que costar. El gobierno lo que cambió fue el precio máximo autorizado, como había hasta aquí, por un precio de referencia. No es que dejó de publicar precios el gobierno. Dice, nosotros creemos que el precio es este. Ahora, el mercado está desregulado. Pueden hacer lo que les parezca. La información que tengo fresquita de esta mañana es que ya hoy subieron 1.000 pesos las garrafas y que hubo un incremento del 15%. Miren, estos son los precios de referencia que puso el gobierno. Pero lo que me cuentan es que ya es difícil, no por hoy, ya venía siendo difícil encontrar garrafas a estos precios, que suelen ser un poco más caras seguramente, ustedes televidentes de que mañana lo pueden confirmar. La de 10 kilos, 8.500. De 12 kilos, 10.200. Y de 15 kilos, 12.750. A ver, si una familia calefacciona con la garrafa, necesita 4, por lo menos, como mínimo, es lo necesario. El programa Hogar, ¿qué pasa con lo que se llama la garrafa social? En principio, el programa sigue en pie y lo que van a seguir pagando es el 80% del precio de referencia. Esto que te mostrábamos recién, es decir, de 2 garrafas de 10 kilos te subsidian el 80% de 8.500 pesos y eso es lo que te van a depositar. Si después te la cobran más, bueno, es algo que el mercado ahora tendrá que resolver. Esta es la mirada con la que el gobierno pone sobre la mayoría de las cosas de nuestro país. Ha desregulado varios sectores de la economía, las prepagas, los celulares, por nombrar algunos de los recientemente desregulados, y se suma ahora el de las garrafas. Un problema real para muchísimas familias de nuestro país que dependen de comprar una garrafa para poder cocinar y calefaccionar en sus casas. Esta es la primera noticia del día de altísimo impacto social, en este caso porque además quienes tienen garrafa, este 43% de la población, como decíamos con Mariano, tiene, es habitualmente el de los sectores más vulnerables de la población, donde no hay tendido de gas en general. Por supuesto, el 40% de la población argentina incluye a muchísimas personas, no solamente sectores vulnerables, pero esto también pega en el bolsillo de los trabajadores, quiero decir, esto es a lo que estoy refiriéndome, igual que el aumento de los colectivos y del transporte en general. Esto por un lado. Otro número, miren, este es un estudio que hizo la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y miren este dato, tenemos un récord en la República Argentina. ¿Saben de qué se trata? Las zapatillas más caras del mundo hay en la República Argentina en este momento. ¿Cómo hizo la Universidad de Buenos Aires este trabajo? Hizo una comparación en el porcentaje que necesitas de un salario mínimo vital y móvil en un país para comprarte un par de zapatillas de primera marca. Mirá, y esta es la comparación, el ranking que armó la Universidad de Buenos Aires. En Chile es el país en el que necesitas menos del salario mínimo, el 12%. Después sigue Bolivia con el 19,5%, igual que Uruguay. El 21% en Ecuador. Me voy a saltar directamente a Perú con el 29% y a Brasil con el 29%. Es decir, comprarte un par de zapatillas en Brasil te sale un 29% del salario mínimo. Y en la Argentina, ¿cuánto te sale comprarte un par de zapatillas de una primera marca o de, digamos, ¿no?, las más carísimas, ¿no? Seguramente sacaron un promedio, un 68% del salario mínimo. Este es el impacto que tenemos. Miren, ahí lo pueden ver bien en la comparación con toda la región. El costo de vida más alto de toda la región es lo que acaba de presentar en este informe la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Esos récords que no querríamos tener, por supuesto. Te dejo todo esto publicado en @AgustinaDíazTV y en un ratito tenemos más, Mariano. Muchas gracias, Agus. En un ratito más información. Bueno, arrancamos con los viajes. Sí, señor. Nos vamos entonces directamente para la ciudad de Los Ángeles, pero con esta música de fondo.
Me encanta. ¿Quién ha escuchado esta canción una y otra vez? Pobre tipo en todas las entregas de premios, sí. ¿Viste? Lo sufre. Ya estamos hablando de Harrison Ford, que hoy tiene 82 pirulos, pero a los 40, él era carpintero antes de ser actor. Sí. Y de grande, a los 40, arrancó la carrera como actor e hizo esta película que lo consagró. Estamos viendo Indiana Jones, la más conocida es La Última Cruzada. Pero hoy vamos a hablar de Indiana Jones y el templo maldito. ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué lo caracteriza a Indiana Jones? El látigo, el look safari y el sombrero. Claro, creo que esta es la segunda de la saga. Es la segunda de la primera cinco. Fue Los Cazadores del Arca Perdida. La después primera, vino esta. Sí, y son cinco en total. Sí. Y la última se hizo en el 2023. Esta se hizo en 1984 y la primera en 1982. ¿Pero por qué estamos hablando de la segunda? Por el sombrero que te estoy contando. Ah, mira. Sí, señor, que es el Fedora. El modelo del sombrero se llama Fedora. Fedora. Y es icónico. Vos vas a los parques que están estos juegos y te venden el sombrero y demás. Bueno, la cuestión es que Indiana Jones es una de las películas de la historia, como La Guerra de las Galaxias y algunas otras, que más fanáticos y coleccionistas tienen, claro, en la historia. Entonces se subastan los distintos productos. Por ejemplo, el látigo ese que ven ahí se subastó hace un tiempo por $500,000. Toma. Así como te lo cuento. Palalán, departamento. Mirá qué gusto, claro. Qué departamento, ¿no? Sí. ¿Y qué departamento? ¿Se acuerdan el Santo Grial, el vaso del carpintero? ¡Sí! Ese también se subastó por... Ese era de la tercera. De la tercera. Yo soy medio fan, por eso. Sí, yo también. En esa época era fanática. Bueno, el Santo Grial, el vaso del carpintero, se subastó en su momento por $87,000. Tranca, al lado del otro. El récord, ahora te voy a contar por cuánto se vendió este sombrero. El récord anterior del sombrero más caro de la historia vendido, jamás vendido, era también de Indiana Jones, pero era el de En Busca del Arca Perdida. Claro, la primera. Claro. Exactamente, que se vendió por $500,000. Resulta que hace una semana se subastó en una casa de remates justamente ese sombrero que estamos viendo en pantalla, que vos decís, bueno, pero ¿de quién era? ¿A quién le pertenece? ¿A la compañía de cine? ¿A Harrison Ford? ¿A su colección personal? No, a Dean Ferrandini. ¿Quién es Dean Ferrandini? Vamos a verlo un momento. Sí, quiero conocerlo. Escuchen bien. Ahí está, falleció el año pasado. Ay, falleció. Pero era propiedad de este hombre que, si lo ven bien, mírenlo un poquito bien, un poquito mejor. ¿No le suena a alguien? A ver, no. Es el doble de riesgo de Harrison Ford. Ahí está el doble. Indiana Jones. Él era quien se quedó entonces con el sombrero, que está muy bien porque muy él hizo bien. Las escenas de riesgo. Muy bien. Bueno, y se subastó entonces, se esperaba. De $250,000 a $500,000. Se subastó por $650,000. Toma mate. Y pasa a ser entonces el sombrero más caro de la historia, jamás rematado, vendido, lo que le quieras poner. Así que bueno, pasa a ser una pieza súper de colección. Obviamente estas cosas se van superando día a día, hasta que un coleccionista con más plata y más fanático que se lo compra. Es todo un negocio, también es una industria enorme el de coleccionar piezas de este tipo de películas. Así que bueno, esta pieza entonces va para una persona que no se reveló qué persona era. El nombre sí se sabe que es un coleccionista muy, muy fanático de Indiana Jones. Y ahora, ¿saben qué? Es el dueño del sombrero vendido en $630,000. María. Siempre que se vende una cosa de esta muy cara, es lo compró un coleccionista privado, hizo la compra por teléfono. Sí, lo que pasa es que... No le gusta a la mayoría. Y después tenés que andar... diciendo por qué te compraste una bicicleta con te llega la FIPA al toque. No, yo me parece que la parte esa de legal la tienen que hacer. Lo que pasa es que no lo quieren decir públicamente porque se exponen a robo. No, millonario. Lo mismo con la con discos de los Beatles, con las obras joyas, de arte, la joya. Sí. Vos imaginate que hay gente que está esperando a saber quién lo tiene para meter mano. Pero bueno, hay que ver. Si es un hay que ver. Las obras de arte, hay como toda una polémica en el mundo entero. Pero bueno, lo cierto es que este sombrero ya tiene dueño, el sombrero de Indiana Jones. Ahora tiene un propietario que pagó más de $500,000 por tenerlo en el living de su casa y hacerse el canchero con los amigos con el sombrero. El dinero va para la familia entonces del doble. Muy bien, me encanta. Dime, voy a repetir el nombre, Dean Ferrandini, que es quien lo utilizó, se lo quedó, falleció el año pasado, pero bueno, hizo ricos entonces a su familia con la venta de este sombrero, Mariano. Mira el sombrero que nos dejó el abuelo. El abuelo, vamos. ¿Qué hacemos con este sombrero? No sé, guárdalo por las dudas. Qué lindo eso. Bueno, Dani. Acá estamos.
estamos con los sartenazos. Arrancamos con este sartenazo, que es el número 98.423. Ya hablamos muchísimo de él y vamos a seguir hablando porque tengo que hablar de quién. De Ben Affleck. Yo acá te conté instancia por instancia, minuto a minuto, cómo está él. De su carrera, poquito, sí, te conté que hizo, estaba presentando una película, qué sé yo, pero te conté todo el paso a paso con el drama con Jennifer López, cuando se pelean, cuando baja del auto, cuando pelean, portazo, cuando discuten la entrega de los Globos de Oro. Todo, pero mi amor, ¿sabés que ahora que estás solterito? Porque si bien ellos están esperando un tiempo para... Quieren sacar un comunicado, pero están esperando, posponen todo. Jennifer López tiene muy buena relación con Violet, que es la hija que tuvo con Jennifer Garner. No la dejes ir. Exacto, te lo digo yo, quien es Violeta. Violet. Bueno, quieren hacer un coso en conjunto, pero mientras tanto... Todo el mundo, a través de Qué Mañana y de todos los medios del mundo, se enteró que está solo. ¿Y quién le pegó así? ¿Pero cómo no va a estar solo si tiene un humor de mierda? Exacto. Total. ¿Quién le dio en la mira? ¿Quién fue la pesca? Dice, porque yo con este nos miramos en su momento, dijo ella. En una película Exactamente, cuando hicimos ¿Qué les pasa a los hombres? Que en realidad, chicos, es cualquier título. ¿Qué les pasa a los hombres? Encontré que en otro país se llamó A él no le gustas tanto. Sí. Y en inglés es He's just not that into you. Anda a traducir eso. He's just not into you. Bueno, a él no le gustan tanto. O a él no le gustan tanto. Mar del to you. En el 2009. Acá está. Acá es la película. Ah, imágenes exclusivas de esa película. ¡Jennifer! Del 2009. Salí de ahí, maravilla. La chica es, en cuestión, la Jennifer Aniston. No. Ya zafaste un quilombo, Jennifer. ¿Cómo le gusta la Jennifer a este tipo, eh? Pero el tema es que es la tercera ahora que está en la vida de Ben Affleck. Pero ella, chicos, tiene un historial de muñecos. Sí. Pará que te quiero decir algo. Sí. Pará. Sí. Acá habrías comporto un dato que no es menor. Jennifer Garner, su primera mujer. Jennifer López. Y ahora Jennifer Aniston. Muy bien, Damián. ¿Cuántas Jenny te vas a comer, Ben? Y siguen, porque hay muchas Jennifer. ¿Sabes lo que quiere Ben? No se quiere equivocar de nombre a la mañana porque le trae quilombo. Sí, claro. Jenny, tráeme. Siempre Jen. Jennifer. Pero ella, Jennifer, me recuerda a mis compañeros de la revista Hit, que es quien me pasaron ¿La revista? Hit. Me dice, no te olvides, Dani, me dijeron hoy. En los muñecos que ella se agarró en su momento. A ver. Y arrancaron. A ver. ¿Ella? Justin Theroux se casó. Perfecto. Que vino Justin Theroux después de Brad Pitt. Sí, pero Justin Theroux era para que se ubiquen el malo de la última versión de Los Ángeles de Charlie. Me gusta eso, que hasta me acote. Antes tuvieron a Adam Duritz. Sí. No te tiro nombres. Tate Donovan. Esta la vas a saber. Vincent Vaughn. Sí, claro. Trabajó con él, bueno. Lo rompebodas con Owen Wilson. Brad Pitt. John Mayer. Este también lo vas a tener. La Owen Wilson. Zoolander. Y la Gerard Butler. La... Esparta, te siento. La Espartaco. Ella me gusta. Exactamente. Bueno, mi amor, ella tiene ese historial. En un momento, Jennifer Aniston fue declarada persona no grata por el sindicato de titiriteros, porque iba dejando títeres. Exactamente. Bueno, pero ahora lo que dicen es lo que dice la ex mujer. Persona más buscada del sindicato de titiriteros de una cartelera. Lo que dice Jennifer López es, por suerte me lo saqué de encima. Y hay opiniones también de los colegas, porque ellos lo vieron que había onda. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son? John Hamm y Sandra Bullock, que dijeron, nos gusta esta pareja. A mí no. Coinciden. Dice que el potencial, dice Sandra Bullock, el potencial que tienen juntos es increíble. Para mí Sandra Bullock lo piensa como productora, viste que es actriz productora. Claro. Dice, con esto es una película, vendo todo, rompo ticket, rompo Sandra la Bullock, que cuando hizo la película del micro, estaba ahí con Keanu y no se animaron. Con Keanu Reeves no se animaron y se lo viven diciéndose uno al otro. Después les quedó un pendiente ahí. ¿Y qué pasó con la Jason Patrick? Tampoco. Tampoco. Fue quien lo reemplazó. Y ahora Sandra Bullock, todo lo que maneja no lo baja de 80 kilómetros por hora, tiene miedo que explote. Exactamente. Ella se casó, pobrecito, el marido partió. O sea, se enteraron. ¿En serio? Claro, pues sufrió una enfermedad. Ah, mira, no era tipo un ELA, una cosa así por el estilo, y partió. Bueno, Sandra Bullock está sola, pero dice, no, yo apuesto por esta pareja. Le juega un ¿Y qué dice? Dice, sus amigos están hablando de lo perfecto que sería estar juntos con Ben. ¿Entendés? La Aniston con Ben. Ella necesita a alguien que pueda igualar su nivel de fama. Bueno, no hay celos ahí, dice. Y Ben vive en la misma estratosfera que ella. Él también es exactamente su tipo. Triunfador, hecho a sí mismo, culto y realmente guapo. Jennifer, vos yo sé que vos mirás el programa. Yo sé que vos mirás What a Morning. Sí.
es un barrilete de mármol. Sí. Un barrilete de mármol. Caracol. Te va a dejar los huevos como dos fititos. Sí, no, para mí lo mismo. No. Le chupa chicos, la energía. No. Y si bien hay una cosa, nuevamente estuvieron juntos Jennifer López el otro día con Ben Affleck. ¿Por qué? Se sí. juntaron por tema te chicos. Y también claro. viajó a Connecticut. ¿Ben Affleck con quién? ¿A dónde? ¿A Connecticut? ¿A Connecticut? Ah. Con, a Connecticut. ¿Es un lugar donde conectan gatos? Total. ¿Por qué? Porque la nena Violet se inscribió en la universidad. ¿Y quiénes viajaron para acompañar a la nena? Ben Affleck con la Jennifer Garner. Mira. Y iban juntos, así por la ruta con la nena. Y dice, ¿tenés la valijita hecha? Le digo, ¿trajiste todo? Y tenía todo, pues se la había preparado. ¿Quién? Jennifer López. Por favor. ¿Sabés que estamos en como en cuatro puntos? ¡Sale! Arriba. ¿Tenemos alguna Jennifer para aportar nosotros? ¿Alguna argentina Jennifer? La Jenny, hay un montón. La Jenny, claro. Vení el color, ¿sabes todas las sí. Claro. No sé, vamos a buscar. Vamos a buscar para ofrecérselo. Jenny, lo podemos traer a Jenny de Ateneo. Dale, perfecto. Dale. Vamos a pensar. Hacemos negocio. Bueno, bizcochitos, nos va a hacer Ale Temporini la primera de nuestras recetas sin gluten, como todo lo que nos prepara Ale. Va a haber bizcochitos dulces de batata y va a haber bizcochitos vigilantes de membrillo y queso, aunque también el vigilante puede ser de batata y queso. Eso divide aguas y es una de las grietas que todavía no hemos logrado resolver en este país. Juani va a ser asado banderita, a la chapa, con unos repollitos gratinados y una buena marinada. Y después sale en el Día Internacional de la Papa Frita. Sí. Justamente el día en que Jennifer Aniston quizás tome una de las peores decisiones de su vida, nos va a preparar papa frita ya la chorrillana. Viene el Doc Romero, ¿qué hacer cuando llega un perro o un gato a casa? Vamos a seguir debatiendo de Jennifer Aniston. Le vamos a contar de un test rápido que tiene que hacer en casa, que tiene que... Después se los voy a contar. Vamos a corte y ya venimos, no se vayas. No te vayas, que hay un montón de cosas que darte ahí que ya volvemos. ¿En qué mañana? Vamos con nuestros bizcochitos, me voy a lavar las manos, muy claro, bien, mientras vos no sé si tenés saludos o no. Sí, obvio, siempre chequealo. Tengo saludos, siempre. Bueno, Marian se lava las manos para evitar contaminación cruzada, por ahí estuvo comiendo algo con gluten, vamos a cocinar sin gluten ahora y es importante cuidarnos en este momento en la cocina porque somos personas sanas y si comemos algo contaminado nos volvemos a enfermar, así que a cuidarse acá. Voy a arrancar con un saludo súper importante que es para un compañero nuestro, Nico, feliz cumple. Beso. Vamos, Nico. Feliz cumple, Nico. Muy bien, está ahí en el control. Sí, sí, está bien, en el control, perfecto. Nico. Así que le mandamos un beso grande. Sí. Feliz cumple. Otro para Gilda Vallejos de Polvorones. Polvorines. Y para... Son chiquitos. Los polvorones son los que se comen. Sí, es lo que se come. Los polvorones se comen con el mate y los polvorines el barrio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ay, sí. Menos mal que te tengo. Polvorines. Marche unos lentes para la mesa 4. Polvorines. Y un beso a Claudio Nieva Santo, de Santos Lugares. Me parece que lo tenemos todos. Dulce de leche. Está bien, vamos a ¿dónde a decir está algo. Dulce de leche? En Santos Lugares. Se fue. Saludalo se fue, igual. Se ¿qué? Fue, Claudito. Se Santos fue. Lunares. Polvorones, Santos Lunares. Vamos a arrancar con esta receta que es muy simple, muy fácil. Yo te voy a dar un par de opciones acá para que anotes, las tengas ahí en cuenta. Vamos a usar el mix de harina sin gluten, que es el que preparamos siempre. Si vos tenés uno que ya está elaborado, que vos lo comprás en una bolsa cerrada, que se llama premezcla, vas a obviar la goma sántica, Marian. Bien. Pero vamos a poner un poquito de polvo leudante. Y otra cosa, muchas veces me dicen, ay, tengo harina de trigo sarraceno, tengo sorgo, ¿cómo la uso? ¿Qué hago con el garbanzo? ¿Cómo lo uso? Es muy fácil, mirá. Tenemos este mix. Fíjate, Marian, que me está tirando el cable acá atrás. ¿Este? Ay, sí, gracias. ¿Qué vamos a hacer? Mirá, agarrás. ¿Tenés acá el mix pesado ya para hacer las galletitas? Sacás una cucharada del mix. Sí. La retirás y la pones en el frasco. Y le pones una cucharada igual de la harina integral que quieras. Bien. Mezclas todo eso y ya tenés un mix integral. Perfecto. Y podés usar esas harinas que tenés ahí guardadas en casas que no sabes para qué usarlas, para este tipo de galletitas o para cualquier receta. ¿Sí? Esto va para cualquier tipo de receta sin gluten. Reemplazás una cuchara por una cuchara. Bien. Vamos acá al mix de harina. Ponemos acá el polvo leudante. Poquito de polvo leudante lleva y goma sántica siempre le vamos a poner porque necesitamos que esto tenga elasticidad y la elasticidad se la va a dar la goma sántica. ¿Tiene reemplazo la goma sántica? Y la verdad, no. No, la verdad no. La verdad que no.
Hay así cosas que, en la vida que no tienen reemplazo. La goma sántica es una. No tiene mucho reemplazo. Vas a usar goma sántica. Estamos usando muy poquita cantidad en este caso. Tengo acá todos los ingredientes. A mí me gusta ponerle, ¿sabes qué? A esta receta, una pizquita de azúcar y una pizquita de sal. Porque va a ser una masa neutra. Yo la voy a usar tanto dulce como salada. Si quiero, gracias, Marian. Si quiero usarla para bizcochitos salados, le pongo un poquito más de sal si quieren. Pero como esta vez va a ser neutra porque va a llevar un agridulce, entonces le vamos a poner ahí un poquito de sal y un poquito de azúcar. ¿Qué vamos a hacer acá? Le vamos a poner dos ingredientes que son importantes. Crema de leche, vamos a ir acá con la crema de leche. Voy a ir poniendo de a cucharadas, le pongo primero dos cucharadas y queso crema. Bien. Búscate un queso crema que sea bien consistente. Firme. Bien firme, sí. No, que esté ahí. Esos que son medio gelatinosos. No, no, no. Nosotros del bueno, el de Tregar. El de Tregar es una bomba. Que es el mejor, es el mejor. Ahí está. Me dejo un poquito ahí y vamos a ir mezclando para ver si realmente necesito todo esto. Lo más probable es que lo necesite porque es una receta que ya está pesada y está formulada con el mix de harina que usamos nosotros. Pero ustedes en casa vayan poniéndolo de a poco porque muchas veces lleva un poquito menos o un poquito más de líquido. Bien. Porque va variando la absorción de las harinas que vamos a ir utilizando. Entonces, siempre de a poquito con el líquido. Ahí va. Empezamos a integrar, empezamos a mezclar todo esto. Lo ideal es que esta masa... Mira, Marian, te dejo esto ahí, así me vas agregando un poquito. Lo ideal es que esta masa vaya descansando, ¿sí? Que descanse en la heladera un ratito. Ahí estamos bien. Genial. Integramos ahí bien. Mezclate bien esta masita para que no te queden grumos. Es una masa súper delicada, suave. Y queda muy rica. Viste, yo me acuerdo cuando mis hijas iban al cole y venían y me decían, ay, mamá, todos los chicos llegaban bizcochitos de los de Don... Claro, los bizcochitos. Bueno, los bizcochitos. Claro. Esos que tienen azuquita. De Don Coso, o de la tía Coso. O de la tía, bueno. Nada, y cuando por primera vez pude hacer estos bizcochitos de grasa y ellas los llevaron al cole, estaban enloquecidas. ¿Qué te parece? Estaban re contentas porque como que compartían lo mismo que sus amigos. Y esa parte es como muy importante, la parte social. Vamos acá, un poquito más de queso, vamos a integrar ahí. Y fíjate qué fácil se arma la masa, Marian. Ya la tenemos lista. La materia grasa sería en el queso y la crema, mirá, digamos. Y la humedad se la da en el queso y la crema. Ya tenemos todo, sí, bien, tal cual. Esto es lo que le va a dar la humedad. ¿Qué vamos a hacer con esto? Mira, es muy simple. Tengo un poquito de harina de arroz. ¡Ay, genial! Bárbaro. La masa ya casi la tengo lista ahí, ya está. Un poquito más de amasado le vas a dar vos en tu casa. Yo voy a frenar ahí. La vamos a estirar ahora. ¿Pero con qué la vas a estirar? Con harina de arroz. Bien. Acá tenemos harina de arroz. Espolvoreamos la mesada con un poco de harina de arroz. Y fíjate qué fácil que es hacer esta masa. No la tenés te queda que dejar divina. Descansar, no la tenés que dejar reposar. Nada, nada, nada. Vamos a ir estirando ahí. Y lo que vamos a hacer es empezar a darle unas vueltas. ¿Cuántas vueltas le vamos a dar? Tres vueltas simples, está súper bien. Como para que te quede un poquito hojaldrada, ¿eh? Bien. Nada más. Como para darle unas capitas. Solamente eso. Ahí. Estiramos la masa y lo que vos la vas a estirar un poco más. Lo que vamos a hacer, le vamos a dar las vueltas, pero vamos a pintar con crema de leche. ¿Tenés manteca en casa y querés hacerlo con manteca? Lo haces con manteca, no hay ningún problema. ¿Oliva? También lo podés hacer con oliva, sí, 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 sí. Lo podés hacer con cualquier materia grasa que tengas. ¿Y después cómo queda con el Y te va a quedar como hojaldradito. No, digo, si le pones oliva, como dice María. ¿Oliva? No, perfecto, es una materia grasa. Es una materia grasa y no pasa nada. Yo la voy a estirar nuevamente y ahora tengo unas terminadas que ya tienen las tres vueltas, pero así vas a hacer vos, mirá. Vamos ahí con la segunda vuelta, yo lo hago así rapidito, obvio que la vas a estirar más, ahí. Y la vas a llevar a la heladera a descansar un ratito entre vuelta y vuelta, si podés, mejor, porque la masa toma más consistencia y queda muchísimo mejor. La bajamos ahí, ahí, estirás, la pones en film, la enfilmás bien a esta masa, ¿sí? Que te quede bien enfilmadita. Y ahora va a venir una masa que ya la tenemos lista. ¿Esta te la llevas, Gonzalo? Mirá, ¿ves? Esta ya la tenemos lista, que tiene más vueltas, ¿sí? Tiene entre 3 y 4 vueltas. Está súper bien. Te va a quedar divina. Y ahora sí vamos a armar estos bizcochitos que son tan fáciles y tan ricos. Muy, muy ricos. Y sin gluten para que todos puedan comer y podamos compartir. Mira. Vamos acá. Ahí estamos. Me voy a traer para acá mi placa y ya tengo todo listo. Voy a empezar a estirar un poquito esta masa. Siempre te ayudás con harina de arroz. Ahí.
esta salió de la heladera, no le des de golpe así fuerte, porque si no la masa la vas a romper. Anda como despacito. Yo siempre, yo les enseño a mis alumnos, que tienen que como bailar. Como una coreo. Cuando, mirá, vamos ahí. Listo, mirá, ahí. Vamos ahí, de paso haces un poco de gimnasia, ¿entendés? Vas estirando, tuki, 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 tuki. Ahí, girá la masa, no te quedes todo el tiempo con la masa quieta, porque si no lo que te va a pasar es que se te va a pegar abajo y se te va a romper toda. Ahí estamos, estiramos bien la masa. Mientras más finita la estirás, mejor te va a quedar, más linda va a quedar. Siempre chequea de ponerle un poquito de harina ahí. Y ya ahí la tenemos lista. Yo voy a hacer unos más chiquititos por el tiempo. Mario, ¿me pasás la cuchilla? Genial. Mirá, cortamos acá. Esta masa no la vamos a tirar, por supuesto, la volvemos a estirar. Siempre que vamos a hacer masas medias hojaldradas, como estamos haciendo en este caso, no vamos a amasarla, vamos a apoyar una encima de la otra para después mantener ese hojaldradito que va a quedar. Todas las capas. Todas las capitas. Ahí. Cortamos. Vos podrías darle formas irregulares y usar todos los bordes. Vos podés estar haciendo purista. Lo que quieras, lo que quieras, sí. Bien. Tal cual, tal cual. Lo que quieras. Acá le vas a dar la forma que quieras. Las cortás como quieras, los bordes, los regenerás. Yo en casa les puedo asegurar que esto no lo hago. No, claro, sé cómo salen. Me van quedando los cuadraditos y digo, ah, estos cuadraditos quedan así, medio deforme, no pasa nada. Ahí estamos, ya tenemos la masa lista, la voy a dividir en dos. Y te voy a enseñar esta técnica para que queden rellenos. Ahí tenemos uno, mirá. Tenemos acá membrillo y batata. Lo podés hacer con cualquiera de los dos, ¿sí? Bien. Yo te lo voy a hacer de membrillo, que es el que a mí más me gusta. ¿Cuchara? Tenemos, sí, tenemos por acá. Acá, mira, Marian, uso esta. Mira. ¿Tenés ahí? Ay, oh, pero qué belleza, por Dios. Bueno, mira. Acá tenemos membrillo. Vamos ahí con el membrillo. No me escatimes acá en el relleno, ¿sí? No le hagas faltar el membrillo. Por favor, te lo pedimos. Por favor. Tenés dos formas de hacerlo. Para mí esta es como la más fácil porque no se te va a ir el membrillo por el borde. Entonces lo que yo hago es dejarle como un bordecito muy finito para poder pegar la masa de arriba. Bien. ¿Sí? Y que no se me desborde toda la masa. Ahí vamos. Listo, poquito más. Genial, que se sienta el relleno. Si lo vas a hacer de batata, así tal cual de batata. A mí me gusta el membrillo con el queso. Me parece una combinación increíble. Y este postre así se llama Vigilante. En realidad se llama Martín Fierro. ¿Viste que le dicen Martín Fierro? Es cierto. Martín Fierro. Vamos acá. Ahí está. Claro, como el de anoche. El Martín Fierro de anoche. Ahí va. Vamos acá, ponemos el otro pedacito y ya lo tenemos listo. ¿Qué vamos a hacer acá? Se arma el sanguchito. Mirá, armamos tipo un sanguchito ahí que quede pegadito. Sí. Y acá lo que vas a hacer es marcar por donde vas a cortar después. ¿Ves? Ah, marcamos no ahí. Cortás. No voy a cortar porque si no se te va a salir todo. Claro. Se te va a empezar a desbordar todo. Entonces, me parece que esta forma está buena. A ver, si tenés ganas de hacerlo de la otra forma, lo haces también, ¿eh? No está mal. No está mal. Pero de esta forma me parece que es más práctica. Y después cuando salen así calentitos, los terminás de cortar. Ahí. ¿Qué vamos a hacer con esto ahora? Vamos a pintar con crema de leche. Mirá. Ahí está. Crema de leche por encima. ¿Tenés manteca? Le pones manteca. La crema le queda increíble, chicos. Yo por eso lo hago con crema. Queda súper rico. Ahí vamos. Gracias, Gonza. Crema de leche ahí arriba. Y una vez que lo pintaste bien con crema de leche, azuquitar. Me gusta. Vamos ahí con el azúcar. Metele azúcar para que se siente el azúcar y para que se vea también. No me escatimes. No. Acá. Vamos ahí. Y así como está, nos vamos a ir al horno. Correcto. ¿Un horno de cuánto? ¿180? Horno 180 grados durante 10-15 minutos. ¿Eh? Cuando vos veas que está doradito, mirá, este ya lo tenemos frío. ¿Pero ves cómo queda? ¿Cómo sale? Y voy a agarrar una tablita, Marian. Sí, así pero tengo una tablita, pará. Dale. ¿Querés una tablita o querés un platito? O... Porque necesito cortar esto sobre algo. Ah, toma. Por eso. ¿Sí? Ahí está. ¿Para qué? Saco esto un poco de acá.
Listo. Genial. Gracias, Gonza. Gracias, Marian. Ahí estamos. Retiramos esta plaquita. Mirá, mirá, mirá qué hermoso. Mirá. Bueno, está divino. Entonces, lo que hacemos ahora es cortarlo. Vamos ahí. Qué baldosón del amor. Cortamos, mirá. Vamos ahí. Porque ya los tenés marcaditos. ¿Ves, Marian? Ya están bien marcados. Esperá que se enfríe un poco para que no se te salga todo el relleno. Bien. Porque si no, esto está caliente. Y aparte, ¿sabes por qué, Marian? Porque si no, te vas a quemar. Claro. Esto es azúcar. Y quema mucho. Vamos acá. Ay, sentí el ruidito ese, crocante. No, 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 qué crocor. No se puede creer. Vamos acá. Ahí va. Ahí estamos. Y ahora sí, cortamos. Vamos a cortar algunos. Hermoso. Quedó hermoso este hojaldre, ¿eh? Es un hojaldre rápido. Que está buenísimo. Acá ya todos estuvieron picoteando, estuvieron probando todos los chicos. Pará, sí, que yo sí, voy sí, a... Y las chicas a también. A ver, Marian. Voy a ir armando la decoración. Dale, dale, anda. Cruzá la mano, cualquier cosa, dijo. Anda poniendo ahí. Dijo el dire. Cruzá todo el brazo, dijo el director. Cruzá todo el brazo peludo. Fíjate cómo puedas. Ahí está. Ojo acá los dedos cuando van cortando. Y mira cómo te queda esto. No, yo quiero que vean esto. Miren lo que es. No, esto es una delicia, literal. Todo ese membrillo ahí chorreando riquísimo, riquísimo. Con el quesito, por supuesto que eso hace la diferencia. Hace que sean distintos y sin gluten. Y que sean Vigilante o Martín Fierro. Vigilante o Martín Fierro. Listo, ahí tenemos varios ya. Divinos, divinos. ¿Te vas con esto a tomar unos matecitos unos con tus amigos? Mira, unos Leo Matioli. Le llevas estos bizcochitos y sabes que te aman, chicos. Te aman. Te, muy, mira, mira el hojaldrecito cómo se ve ahí, hermoso. Muy buena lindo. Receta, bizcochitos de batata y también vigilantes. Estos y son vigilante. De membrillo y queso. Sí. Ricos, ricos, ricos. Y sin gluten, como todo lo que nos prepara Ale en sus redes. Ale Temporini, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. En todos lados me encuentran así. Me voy con los bizcochitos, me voy Only a cruzar por atrás. Sí, dale, ¿eh? Hacete una bandejeada. Porque los tengo vendidos. Hacete una bandejeadita nomás. Es un lindo programa. Bueno, Doc, bienvenido. Bienvenido. Gracias, a nuestras mañanas. De cada mañana. De cada mañana, de cada día, de cada martes, claro. En este caso. Bien, hoy vamos a abordar una pregunta muy, muy común en la mayoría de la gente. Tengo un perro, tengo un gato, quiero incorporar otro gato, otro perro o al revés, cruzado. Claro. La primera de las cosas que habría que tener en cuenta es, primero, ¿tenés el tiempo para atenderlos? Es decir, tener un animal de compañía hoy tiene 5 condiciones. Primero, las ganas. Fíjate que lo digo en el dedo más grande. Sí. Después, el tiempo. Después, el espacio. Después, el conocimiento. Y por último, los recursos. Pero hoy los recursos son más que trascendentes. Claro. ¿Por qué? Porque una vacunación, que es lo mínimo que tenés que tener, una desparasitación, el alimento... El tener una cobertura medianamente lógica desde el punto de vista de salud y en el caso del perro la posibilidad en el tiempo de poderlo pasear, hay que pensarlo muy bien. Si ya con uno no me alcanza el tiempo, no me entusiasmo falsamente en adoptar un nuevo animal. Claro. Y dije la palabra adoptar porque no importa cuál sea tu opción, siempre estás adoptando. Siempre estás adoptando... por los próximos 14, 15 años de vida, depende de si es perro, si es gato, depende de la suerte que tengas al respecto. Esta es la primera de las cuestiones. La segunda cuestión parece graciosa, pero yo digo siempre lo mismo como para incentivar la atención. ¿Le preguntaste al perro o al gato que tenés si quiere tener un nuevo compañero? Y la gran incógnita es ¿cómo hago para preguntarle? En definitiva, surge la respuesta de cómo sea el perro, de cómo sea el gato. Claro. Es decir, si es un gato que nunca vio un perro y que no está adecuadamente sociabilizado, que nunca vio un gato, o peor aún, que los considera enemigos, no le compliques la vida. No le compliques la vida porque del estrés se pasa a la enfermedad. Yo no soy un defensor de la medicina hegemónica. No se curan las enfermedades con antibióticos. Se curan con felicidad, es decir, se previenen con felicidad. Y la felicidad de tu animal de compañía tiene que ver con que lo entiendas. A esto me refiero, le preguntaste.
Si vos tenés un animal que es poco sociable con otros animales, no le compliques la vida. Esta es la verdad. Ten en cuenta, por más que tengas todo el tiempo, todas las ganas, toda la posibilidad económica, además, pensalo dos veces en cuanto a la incorporación de un animal. Si vas a incorporar, no es lo mismo incorporar un gato para un gato, un perro para un gato, un perro para un perro, un gato para un perro. Claro, cada combinación tiene sus bemoles. Entonces, la primera de las cosas que tenés que tener en cuenta es que siempre, en todas las circunstancias, si zanjaste los dos primeros pasos, en todas las circunstancias, un cachorro siempre es mejor que un adulto. Bien. Siempre. Porque el perro respeta a los cachorros. El gato no los respeta tanto, pero los tiene ahí. Claro. En cambio, si le traes un adulto, va a ser una complicación. O sea, ya se meten en una cuestión territorial, ¿no? Y la segunda cosa que tenés que tener en cuenta es el sexo de lo que vas a traer. Que tiene que ser complementario, yo digo complementario siempre, al sexo del animal que tenés. Tenés un macho, trae una hembra. Tenés una hembra, trae un macho. Porque hembra y hembra se pueden llevar fenómeno, pero puede ocurrir una disputa. Si vos traes macho con macho, ese macho va a disputar. Y esto es válido para todas las especies. Es válido para todas las combinaciones posibles. Entonces, primero hablamos de tener el tiempo. Segundo, hablamos de cumplimentar con las necesidades del animal. Tercero, le preguntaste al animal. Cuarto, ¿qué mejor un cachorro? Y siempre el sexo complementario. Cuando decidiste traer, vamos a dar un ejemplo, decidiste traer un gato para otro gato o un perro para otro gato, lo primero que tenés que tener en cuenta es que los gatos tienen que tener posibilidad de escape. Uno se enfrenta en la vida con problemas y los problemas se resuelven de tres maneras, sea un problema bancario o sea un problema del gato. Siempre se enfrentan de esta manera. O lo enfrentás, o te paralizás, o te escapás. Correcto. Es decir, después interpretalo como quieras si es un problema bancario, pero lo cierto es que el gato necesita un espacio de huida. Necesita que vos le dejes libre, no lo encierres, porque un gato ataca cuando lo encerrás. La gente dice, ¡ay, me mordí una rata! Porque la encerraste. Claro. Es decir, si le hubieras dejado posibilidad de salir, te hubieras evitado el problema y te hubieras evitado la agresión. Siempre soldado vivo sirve para otra batalla. Y esto es importante en el caso del gato. Dale la posibilidad de huida. Y cuando lo enfrentes al cachorrito que trajiste, sea perro o sea gato, lo enfrentes al gato dale posibilidad de huida. No fuerces ese encuentro. Que ese encuentro sea paulatino. Primero que se huelan separados, si podés, con una reja. Dales de comer a ambos lados de esa reja para que un momento absolutamente placentero, que es el momento de la comida, se comparta con el otro, con el olor del otro. Claro. De a poco, y tené paciencia, porque la ley de las P, paciencia, persistencia y premio, tiene que ver con los animales. Tené la paciencia y entendé que ellos no entienden de tu capricho, necesidad, ganas, llamarlo, de tener otro animal. Para ellos es una invasión de territorio, aun cuando es un cachorro. Por supuesto que esto puede ser diferencial como un animal altamente sociabilizado, que ame a los perros, que ame a los gatos, que los hay, y verdaderamente lo podés cumplimentar perfectamente. Es importantísimo que monitorees el vínculo. No te confíes en, bueno, ya está todo bien. Claro. Porque el ya está todo bien puede terminar muy mal, sobre todo en el caso de un cachorro de perro y un gato, donde el gato muerde, decimos, con cinco patas. Es decir, tiene cuatro patas con uñas retráctiles que puede hacer un 1-2 y generar una lesión importante en un ojo o cosa por el estilo. Por lo tanto, vos tenés que saber perfectamente cómo es la relación entre ellos y monitorearla y tomarte todo el tiempo necesario para hacerlo. Hace muchos años fui a un seminario de un catalán sobre gatos, y la pregunta que le hicieron es, ¿y cuánto puede tardar la adaptación de un gato a otro? Miró a todo el auditorio y dijo, años, días o nunca. Por lo tanto, tenelo en cuenta a los efectos de lograr la mejor convivencia, y sobre todo ten en cuenta lo primero que hablamos, ganas, tiempo, espacio, conocimiento y recursos, y preguntarle al gato o preguntarle al perro.
Doc, muchas gracias. ¿Todo esto en tus redes? Sí, señor. Arroba DR Romero, dos R juntitas, ok, dos O juntitas. Arroba DR Romero, ok. Muchas gracias, Doc. Hasta la próxima semana. Estés muy bien. Antes de seguir con nuestras recetas, tenemos más información. Vamos con Agus. Marian, tenemos que hablar de la dieta de los senadores. Se llama dieta, pero es lo que cobran los senadores por hacer su trabajo. Ustedes saben, tuvieron un aumento del 6,5% y esto lleva la dieta de los senadores argentinos a casi 9 millones de pesos de bruto, claro. Y esto que desató, obviamente, un escándalo. El mismo día, pensalo de esta forma, el mismo día en el que hablamos de la desregulación de las tarifas de la garrafa de gas. Es decir, que mucha gente en la Argentina ahora va a tener que pagar más para poder calefaccionar o cocinar en sus casas. Y que hablamos de lo que significa comprar zapatillas según el salario mínimo en nuestro país, los senadores de la Nación, igual que muchos otros empresarios, por ejemplo, en nuestro país, están cobrando casi 9 millones de pesos por mes. Bueno, esto es lo que provoca cierta incongruencia como mínimo, seguramente para muchos indignación además, en lo que significa este desbalance que hay en este momento. No es el único, por supuesto que no es el único de los desbalances. Bueno, ¿por qué se aumentan la dieta a los senadores? Porque hay una resolución del propio Senado por la cual tienen enganchada la paritaria a lo que le aumentan a los empleados. Lo que aumentó ahora, cobran mucho menos, por supuesto, los empleados del Senado, fue la paritaria de esos trabajadores, un 6,5%, que tal vez represente una recomposición razonable. El tema es que lleva las dietas de los senadores a casi 9 millones de pesos. Se arma un debate enorme sobre si esto corresponde o no corresponde. Vos sacarás tu propia conclusión. Incluso el propio presidente de la Nación, en un discurso, como siempre, muy antipolítica, salió a criticar esta decisión, y esto tiene muchísimo que ver con la interna con quien vemos, Victoria Villarruel, la titular del Senado, que salió a decir: yo no lo decido, lo deciden los propios senadores, no me hagan cargo a mí de esta decisión. Hay una interna y muy fuerte en este momento entre el presidente y su vice, Victoria Villarruel. La información que tengo de ultimísimo momento es que podrían, por ahora lo vamos a poner así, finalmente dar marcha atrás, retrotraer este aumento, porque parece que se armó demasiado bolonqui con este tema. Te lo voy a contar en cuanto haya una confirmación, Mariano. Muchas gracias, Agus. Muchas gracias por esta información. Ya se vienen nuestras recetas que te contaba, el asado banderita, las papas fritas en el Día Internacional de la Papa Frita, pero antes nos vamos de viaje. Sí, señor. Vamos. Y si te digo Alemania, que es referente de qué, en cuanto a tecnología, motores, sí, autos. Mirá. Autos, claro. Bueno, vamos a hablar de un vehículo, pero no de autos, sino de la bicicleta eléctrica más rápida del mundo. Y cuando digo más rápida, te quiero decir, Mariano, que estamos hablando de 100 kilómetros por hora. Acá pasamos a otro nivel, totalmente. Se trata de la bicicleta de nombre e-Rocket, que es la bicicleta eléctrica híbrida más rápida del mundo, que tiene esta velocidad que te contaba, 100 kilómetros por hora, que es una barbaridad, es como una moto. Rapidísimo. Básicamente, sí. Un enfoque único para la movilidad eléctrica de dos ruedas. Sin embargo, lo único que esta moto eléctrica, pero está catalogada con bicicleta, es como raro. Es un híbrido, es un mix entre moto y bici. Exactamente. Claro. Tiene un común que es justamente los pedales de la bicicleta. Esto es lo que la define la parte de bicicleta. Bueno, ¿cuál es la novedad? La velocidad. Y vos decís, bueno, pero esta bicicleta puede ir por la bicisenda. No, está homologada para poder ir por todas las carreteras en las calles en Alemania. Tiene que tener seguro, tiene que tener registro, un permiso especial para poder manejarla. No es que te la compras y vas como en una bicicleta. Claro. De última, sino es que es más como una moto, digamos. Pero entra increíblemente en categoría de bicicleta. Es la más moderna del mundo y la aceleración es eléctrica y es muy rápida. Entonces, ¿el híbrido qué quiere decir? Para los que no saben, en la casa es mitad, en este caso, eléctrica y mitad a pedal. Es la motocleta. Exactamente, Mariano. Y bueno, tiene un diseño antiguo y futurista a la vez, ¿no? Porque tiene diseño medio vintage, está bueno. Exactamente, parece una de esas bicis de motos de antes, pero con el diseño que estamos viendo ahí, que está muy futurista en algún punto también. Así que ahí lo estamos viendo. Es una bicicleta estándar en algún punto por los pedales que estamos viendo. ¿Ves? Ahí estamos viendo cómo va pedaleando, acelera muy rápido, bien, arranca y tiene una autonomía de 130 kilómetros, que también es muchísimo, y una carga, la batería la cargas, ¿cuánto puede tardar? ¿Cuánto decís? Un día tiene que cargarse, ¿no? En 6 horas apenas. ¡Ah, rapidísimo! Parás en la ruta, te tomás un cafecito un poco largo, le metés 6 horas, como una escala técnica de 6 horas, carga. Se carga
al 100% y tenés 130 kilómetros más. Bueno, bien, esta bicicleta, señores y señoras, tiene precio. ¿Cuánto? Era la pregunta. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto estamos hablando? Es saladita porque sería como una moto, una buena moto. ¿Se entiende? 5.000 euros. Y se están quedando cortos. ¡Epa! ¿Cuánto dijiste vos? 5.000. A 15, pensé. Les cuento que se aceptan pedidos anticipados y vos estás pagando una bicicleta. Si no, Maya Chakra va metida. Bueno, el precio de esto que estamos viendo en pantalla es de 12.500 euros. ¡Hala, cerca! Tiene un motor de imanes que no necesita cadena. Tienes como tecnológicamente muy alto. Es evolucionado. Claro, te lo explico. El sistema de propulsión híbrida, no. Pero lo cierto es que tecnológicamente es muy avanzado, por eso tiene un precio de 12.500 euros. Pero bueno, hay que ver, poner en la balanza si realmente uno gastaría esta plata. Es un chiche caro. Es un chiche caro para los que tienen, claro, para los que pueden. No. Bien. No es como una primera opción, digamos, ¿no? Antes que eso tenés una bici, tenés una moto también que te va a salir. Una motito. Y una moto y una bici, las dos cosas te va a salir más barato que total. Esto. Pero bueno, la novedad es que la primera bici híbrida es la más rápida del mundo, llegando a los 100 kilómetros por hora. Y es la primera vez que una bicicleta está homologada para poder ir por la carretera, digamos, por las avenidas, por la autopista, por todos los lugares donde no están permitidas las bicicletas. Así que bueno, acá se marca otra vez un punto de inflexión en algo nuevo que entra en el circuito de transportes. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Ya. Por lo perfecto. Pronto existe y ya se usa en Alemania. Y vale 12.500 por la. Y te sacan 12 lucardas verdes por la motobici esta, María. Toma. Sí, toma, señor. Toma. Vos sabés, Dani, ¿de quién nos vamos a...? Chicos, quedan anonadados con esta noticia de la bicicleta moto. Vamos con el sartenazo, ¿no? Hablamos poco de él. Qué feo la actitud de la producción, ¿eh? Es lo que me contaste, que soltero, se separó. No. Vamos a hablar del señor Robert De Niro. Es el sartenazo número 54.725. ¿Qué pasa con Robert De Niro, que vino a filmar a la Argentina? Sí. Nada, que vino a filmar nada con Luis Brandoni, una miniserie que... Su amigo. Su amigo de toda la vida, cuando el señor Madín Lanús, que Luis Brandoni tuvo que viajar a New York, ahí lo invitó a la cena de Navidad y no lo pasó solo. Bueno, ¿qué tengo para contarte, mi amor? El 17 de agosto, yo me sentía muy tocado, muy sentido, porque fue el cumpleaños de Robert De Niro. Sí. ¿Me entendés? Uno de nuestros fans. Bueno, alguien que admiramos mucho. Pero claro, ¿qué hizo su hija? ¿Qué hizo? Se lo llevó a navegar. ¡Ay, qué lindo! Y el loco tenía un calor, porque viste que en Europa hacen unos calores como ola extremo. De calor. Ola de calor. ¿Qué hizo? Estaba ahí tomando sol, ahí desnudito, la pancita ahí, y... Se tiró del barco, se tiró. Y la hija Drina dijo, wow, estás loco, papá, estás loco. Pero miren, loco, no es mentira. You are crazy, le decía. Escucha, Drina, ahí está. De nuevo lo quiero ver. Qué bien, la energía del mar. Estás bien, le dice Drina, estás bien. Está chocho el gordo, pues no da más de calor. Está alta la cámara, ¿eh? Está alta, por eso ella se... Pero él estaba en un gomón, me ahora, parece. De nuevo, de cero, sacame el graf. O saltó. A ver. ¿Saltó de la lancha o saltó del barco? A ver. Le prendió la lancha en la cara, chicos. La lanchita fue la que lo acerca después para que no se ahogue el gordo. Pero le prendió la lancha en la cara. Loco, Dios mío, ¿estás bien? Le dice, y Drina se le acerca al del que maneja, viste, la seguridad de todos los que manejan el barco, y le dice, ¿de cuántos pies se tiró este loco? Le dijo, y le dijo, de 30 pies, pero acá como nadie sabe nada, son 10 metros aproximadamente. A mí me parece más, chico, ¿eh? Escuchá, 10 metros es como tirarte un tercer piso. Sí, por eso, a mí me parece un poco más... Bueno, el gordo feliz, contento. Y te digo, no me quisieron especificar dónde fue. Yo dije, mando la cámara. ¿Dónde es? ¿California o Europa? Esto es Málaga para mí. Málaga. Y te dije que hacía calor, qué sé yo. Y aprovecharon y hicieron una cosa gastronómica. Se fueron al pueblo de Ronda, en Málaga, al sur de España, y se visitaron el restaurante Bardal. ¿Lo conocen? Es el de los lubricantes. Claro, bueno, mi amor, fueron al restaurante Bardal, que es un proyecto que ha sido galardonado con 2 estrellas Michelin. Mira. Y cuenta con menús de entre 180 y 215 euros. Pero, chicos, ¿qué? Este no está haciendo nada, Robert De Niro. No, mi amor, está siempre películas que no para. Hace poco, aparte. Claro, no para, bueno. Ah, te quiero contar un detalle, porque me dijo, Drina, no la tengo a Drina. Claro, él la crió como si fuera propia, ¿me entendés? Cuando estuvo unido sentimentalmente a Diane Abbott, pero él la quiere tanto y Drina es amorosa y se lo llevó. Bien. Bueno, él estaba a punto de presentar una película, ¿eh? Siempre juntos. Así que esperémoslo a él. No, la caída es tremenda. ¿Cómo? La caída es tremenda. El gordo divino. 81 años, mi amor. Hay que valorizar a la gente mayor. Me encanta. Bien. Tenemos hambre, María. Sí, voy ya mismo a cocinar, ¿eh?
Bueno, el asado banderita. Sí, tiene que flamear en la parrilla. Encanta, por eso el corte banderita. Banderita tiritas, de chapa. Tiritas cortitas de asado. La verdad que para los principiantes vas a prender un fueguito por primera vez y te animás con el asado. Me parece que es un corte... Esto no falla. Espectacular. Vas a quedar pipí cucú. Vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. A mí en particular, viste que siempre decimos nos gusta la carne jugosa, según los cortes. En general casi todos. Pero a mí el asado banderita en particular me gusta que sea bien crocante, sí, es cierto, la grasa, y que esté casi, te diría, a punto, porque tiene bastante grasita y no me gusta tan jugoso. Sí, no es un corte para jugoso. Exactamente. Entonces, ahora lo vamos a cortar para que nos entre bien en la... Lo vamos a cocinar a la chapa, obviamente. Perfecto. Vamos a hacer una minuta, pero le vamos a dar una marinada al susodicho banderita. ¿Con qué, Marian? ¿Con qué? Que a mí me encanta una mitad de anís estrellado. Mira, anímate, andate un poquito más siempre con las marinadas, probá con estas cosas que vas a quedar muy bien. Yo le pongo la mitad de un anís estrellado, granos de pimienta, hay un puñado de granos de pimienta. Inclusive podés tostar todo esto apenas en una sartencita para levantar bien, bien los aromas. Nuez moscada. Sí. Un toquecito de nuez moscada, le queda bárbaro la carne a la nuez moscada. 4 dientes de ajo. Ah, Marian, potente esto, sí, ¿eh? Sí, potente, potente. Y sal entre fina. Y lo que vamos a hacer ahora con todo esto... Soldás una reja con el aliento. Sí, sí, sí. Pero va a ir, vos pensás que esto va a ir bien distribuido a la carne y le va a dar ese gustito espectacular. Mirá, vamos a sacar esto, tucutucu. Vamos a poner la tapiola. Si tenés mortero, le das con mortero. Y si no, todo esto con cuchillo y le das. Rompemos todo. Excelente. Vamos a ver cómo quedó esto. Vamos a darle un poquitito más. Ahí para que se mezcle bien. Ya los aromas que se desprenden. El olorcito te iba a decir. Le puse ¿eh? Mitad de anís estrellado. Si no, le ponemos un anís estrellado enterito. Queda bastante invasivo. Entonces la mitad le queda espectacular. Marian, todo esto lo vamos a pasar a un bolsito. Y le vamos a poner. Vamos a ir con un poquito más de sal. Sí, un bolsito chiquitito. No, sí. Lo hago acá para no ensuciar. ¿Lo mirá, haces ahí? Sí, bien. Un poquito de sal, de aceite. A mí me gusta ponerle aceite a las carnes que van a la parrilla, sobre todo también a las que van a la chapa, para que te quede esa costra y te quede un poco más crocante la carne. Y para no ponerle, si vos vas a cocinar chapa, no ponerle el aceite directamente a la chapa porque te va a humear demasiado. Entonces, para que te humee menos, ponerle directamente a la carne. Y acá, María, mezclamos bien todo esto. Sí. Con un poco de aceite más. Si querés poner un toquecito más. Claro. Yo voy a ir con un poquito más de sal. Canola y oliva. Ahí sí, vamos. Sí, aunque tengas en tu casa. Este está buenísimo, tenemos acá. Y vamos a poner un poquito más de sal por acá. Y todo esto, Marian, lo vamos a poner directamente a la carne. A la carne, mirá qué rico. Nuez moscada no falla, ajo no falla. Qué fuerte, qué potente. La mitad de anís estrellado. Si tenés en tu casa nuez moscada y ajo, ya haces un mundo para marinar las carnes. ¿Querés cortarlo primero o...? Lo vamos a cortar un toque, Marian. Dale, perfecto. Si tuviéramos... Espectacular el asado mirá banderita de nuestros amigos de carnicería La Mejor. Diego, un crack total. Creo que en estos días vamos con el móvil a la carnicería para chequear precios. Mañana. ¿Mañana? Mañana tenemos el móvil. Muy ahí. Bueno. Lisandro de la Torre 2000, en la esquina más emblemática de Matadero. Lisandro de la Torre 2096. Ahí está Carnicería La Mejor, nos atiende Diego. Mañana le mandamos el móvil. Gracias, Diego, por toda la carne de qué mañana. Espectacular la carne, ¿eh? Sí. Mirá qué buen asado. Hay carne ahí. Bien meteadito. Bien meteadito, exactamente. Y mirá, chicos, todo esto lo vamos a poner acá. Ajá. Vamos a dejar que no quede nada, nada. Directamente todo esto acá. Y ahora con las manitos sagradas que usás vos para cocinar en tu casa, obviamente manos bien limpias, como siempre decimos, lo que hacemos es distribuir el aceite y todas las especias que le pusimos a la carne. Bien distribuidas, obviamente. Esto no lo puede hacer con cuchara. Esto lo tiene que hacer con la mano para que, obviamente, se distribuya bien en toda la carne. En este caso, el asado banderita. Esta marinada va para cualquier carne que haga. Sí. A la plancha, vuelta y vuelta. Acá ensuciate un poco, enchastrate. Totalmente. Mira, Marian, ponete la chapa. Vamos, ahora yo me voy a lavar la las manos. Full, sí. Ponete la chapa ahí directamente a las hornallas. Perfecto. Subimos a full. Subile el fuego y ahora vamos con la carne. Ese es el ruidito que queríamos claro, escuchar. Claro, no le pusiste aceite porque está aceitada la carne. Exactamente. Si después ves que le hace falta un toquecito,
si lo pones. Pero reforzar, en este caso, claro. ¿Ves que no levanta menos humo? Sí, es verdad. Si le pones el aceite con el contraste de la chapa caliente, te hace una humareda que no está... Obviamente te va a hacer un poquito de humo, pero... Abrí la ventana y que le vaya al vecino. A ver, si estás en un monoambiente interno, que da el pulmón... Y... ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? Y te van a putear. Ese, mira, este que es finito lo ponemos ahí. Y acá, no lo tocamos, levantamos el fuego y lo cocinamos. Después reforzamos con un poquito más de sal. ¿Me voy a lavar las manos? Sí. Sale el asado banderita, espectacular. Venga, venga, me lavo las manos por acá. Y vamos con los repollitos de Bruselas, que estamos en temporada. Hace poquito hicimos una ensalada, hicimos acá. Me acuerdo que la hicimos, sí, riquísima. Cortado bien finito. Acá hay dos caminos. Che, no quiero hacer repollito de Bruselas porque me levanta olor, si los hiervo. Vos tenés dos caminos. Si lo querés más tierno, paro de la bolsa, agarrás el repollito de Bruselas, le sacás las hojitas más externas, el cabito que está acá, se lo vamos a retirar y le sacás las hojitas que por ahí están medio machucaditas o más blanditas, se las retirás. Y lo que vamos a hacer con esto es cortarlo y saltearlo. Marian, lo partimos a la mitad y ahí, mirá. Lo vamos medio juliana. Claro, media julianita, un cuarto, como vos te guste. Y esto lo que vamos a hacer es directamente saltearlo con un poco de aceite en una sartén bien caliente. ¿Me querés ayudar, Marian? Sí, claro, con lo diga. Siguiente. Cortate un poco de panceta. Correcto. Que debo tener por acá. Vamos a ir salteando panceta y vamos a ir salteando también. Mirá, yo acá tenía algunos que están blanqueados. ¿Ves la diferencia? Que ya están blanqueaditos. Esto lo vamos a usar también y le vamos a dar una salteadita. Pero si vos querés más crujiente el repollito de Bruselas, directamente no los cortás, no los blanqueás y los salteás cortadito como yo te estoy diciendo. Mirá, estos crudos los vamos a mezclar todo. Vamos a cortar este que nos quedó acá. Y esto también, le vamos a dar una salteadita con manteca, con aceite, como vamos te guste. Pero te di las dos posibilidades. La otra vez cuando habíamos hecho ensalada, lo que hicimos fue rallarlo. Me acuerdo. O cortarlo en juliana bien, bien finita. Si le haces un buen aliño para una ensalada también va espectacular. Mira, esto lo vamos a meter todo acá adentro. Acá. Y le vamos a dar una buena, buena salteada. Y le vamos a poner unos cruditos que yo también tengo acá. Se los vamos a poner, mira, vamos a sacar estos y los vamos a sumar directamente también. Yo te quería mostrar... Todos en la sartén. Eso de dos caminos, exactamente. Acá y estos los vamos a guardar por acá. Salteate la panceta. Vamos, ahí. Tráeme el wok. Dale, mira acá. Sin materia grasa porque ya la panceta tiene un poquito de grasa. Ahí está. Exactamente. Levantamos el fuego. Ahí. Y cuando empieza a dorarse, le vamos a colocar... todo el repollito de Bruselas. Me gusta. Vamos a limpiar acá la mesada. Y vamos a hacer una salsita blanca porque vamos a hacer un gratén. Esto va al horno. Claro, vos tranquilamente podrías hacer un gratén con un poco de crema, batís un huevito y le mezclás con un poquito de crema. Pero vamos a hacer una salsita blanca que siempre es más llenadora y viene bien. Manteca, 30 gramos de manteca, 30 gramos de harina. Vamos a una ollita, siempre está bueno recordar las cantidades. Sí, perfecto. Primero le voy a dar con... Voy a formar el famoso roux y le vamos a dar directamente con la cuchara de madera y después cuando se hace el roux le vamos a dar directamente con el batidor. Harina, acá. Dejamos que se derrita un toquecito la manteca. ¿Cómo viene esa panceta, Marian? Bien, lo voy a mover con un cosito de esto. Dale, movelo, removelo. Y ahí mismo, yo te diría, ya agregale todo el repollito de Bruselas. ¿Todo el repollaje? El repollaje... Ahí, mirá, manteca que se está derritiendo. 30 gramos de manteca, 30 gramos de harina. En este caso yo, para formar el roux, uso una cuchara de madera. Y después me voy al batidor de alambre para ir... Ya la leche la tengo calentita, eso te va a asegurar que te va a acelerar la cocción de la salsa blanca. Ya tenés un horno precalentado porque esto va a ir al horno. Ahí estamos formando. Mirá, mirá cómo se va haciendo el asado. Se va viendo ya el... Exactamente. El juguito ahí. Ese es el punto donde en tu parrilla, o en este caso la chapa, estaría como la oportunidad para darlo vuelta. ¿Vamos cómo estás? ¿Está doradito? Sí. ¡Oh, qué rico que es el banderín! ¡Me vuelvo loco! Mirá, mirá ese dorado. Me vuelvo loco. Es espectacular.
el asado banderita. Che, y acá mismo, ya, cuando cocinamos bien la manteca y la harina, vamos con la leche caliente. Ya la tengo por acá, ¿no, amigo? Leche caliente, adentro. No le voy a poner, en este caso, nuez moscada a la salsa blanca, porque ya le pusimos a la marinada, pero la salsa blanca admite también nuez moscada, un poco de sal, un poco de pimienta negra o blanca. Acá nos vamos al batidor. Y acá le damos hasta que se espese. No la quiero tampoco tan espesa, la quiero un poco más fluida la salsa blanca. Y le damos, ¿querés cuidármela, amigo? Así yo me voy con esto. Perfecto, María. A esto le vamos a agregar un toque de sal. Sí, señor. No, esto es azúcar. Sal por acá. Un toquecito de sal. Atenti que acá hay panceta. Claro. A esto le reforzamos con un poco de sal, sí, ¿no? Dale, vamos para reforzar, mí sí, siempre. Vamos a reforzar con un poquito yo de sal. Yo cuando como asado banderita tengo que masticar grano de sal. Es lindo eso, sí. Es lindo. Un toque de sal. Mi viejo hacía asado banderita y le mandaba sal gruesa del paquete así. Hermosa. Te digo, tenías que dormir con un balde al lado de la cama y una cánula. Pero es lindo encontrarse con esos tropezones. Con esos tropezones. Che, a esto ya está. Está perfecto, sale. Mirá. Molde, directamente yo lo mantequé un toquecito. Vamos con todo esto. La combinación de panceta y repollito de Bruselas es espectacular. Ahí adentro. Esto se nos. Esto quemadito, ¿sabés cómo se lo ponemos? Pero es el crepitar de la panceta. Y no le pusimos tanto aceite, eso me gustó también. Mirá, solamente con la grasita de la panceta. Esto lo metemos por acá. Señor, la salsa blanca ya está lista. Mirá, esto no la condimentamos, ¿no? Vamos con un poquito de sal. Vamos a poner un poquito de sal esta. La sal. Vamos a ponerle queso también. Un poquito de pimienta negra que tengo por acá. Pimienta negra. Y le vamos a poner. Ahí está perfecto, María. Mirá. Y ahora. Adentro. Y esto se va a horno bien fuerte. Obviamente, ¿para qué? Para que gratine, porque le vamos a poner queso de rallar a la preparación. Salsita blanca. Ahí está. Con esto está perfecto. Señor, esto lo dejamos por acá. Queso rallar. De rallar, mejor dicho. Y horno. Y horno. Horno bien fuerte. ¿Para qué? Para que gratine. Recordá que ya estaba todo cocido. Esto, toda esa salsa blanca va a penetrar en el repollito de Bruselas y en la panceta y te va a quedar espectacular. Queso rallado por acá y tenemos un gratén espectacular y que se va al horno. Al horno. Mientras, señor, adentro. Gracias, Gonza, querido. ¿Vamos a ver cómo está esto? Vamos a ver qué sale. Che, ¿viste que recién se hizo fuego? Sí. A ver, ¿te llega a pasar que te agarra mucho fuego, obviamente por la grasa? Nunca, en la desesperación, nunca agua. No, jamás. Jamás. El agua va a hacer que, obviamente, la llama vaya para arriba y se te puede armar un quilombo en la cocina importante y grave. Siempre que ves fuego, se te produzca fuego en una sartén o, en este caso, en la chapa, sacale el oxígeno, ponle una placa. Apaga todo. Claro. Ponle una placa, pixera o una placa honda que tengas, le quitas el oxígeno. Y no pasa absolutamente bien. Más nada. Pero está bueno siempre hacer ese secretito para que no se te produzcan accidentes en la cocina. Marian, ¿hacemos una criollita? Me gusta. Fácil. Sí, claro. Algo fresco porque tiene mucha grasa, obviamente, esta carne que elegimos hoy. Vamos a hacer, mira, un poco de jugo de limón. Sí. Un poco de vinagre de alcohol. En este caso voy a mezclar un toquecito de los dos. Un poco de sal que tengo por acá. Siempre la sal ahí para que se disuelva en un medio ácido, un toquecito de sal, un toque de pimienta negra, agarramos un tenedorcito, mezclamos un toque y acá tengo. Hoy no usamos tomate porque la verdad que el tomate nos quedamos mejor con cebolla común, morrón rojo y morrón verde. ¿Ves algún lindo tomatito cubeteado? Va. Un lindo tomate perita. Que esté bien, lo cubeteás
y se lo metes. Mezclo un poquito el vinagre junto con el limón. ¿Y querés ponerme un poquito de aceite? ¿De aceite, María? Mira, sí. Acá tengo, mira. Ah, tenés aceite. Aceite. Sí, aceite, bien. En este caso neutro. Bien, bien neutro. De bien. Girasol o de maíz. Y acá vas graduando. Si lo querés más ácido, obviamente le pones menos aceite. Y si lo querés menos ácido, le agregás un poquito más de aceite. Yo en este caso quiero que se sienta un poco la acidez, tanto del limón como del el vinagre. Ahí está perfecto, María. Mezcla siempre. Y como siempre decimos, vamos a probar un toquecito a ver cómo está esto. Siempre las criollas, si le querés dejar un poquito de tiempo en la heladera, bien mejor. Tapada, mejor. Y a este le vamos a colocar cebolla. Cebolla, sí señor. Morrón verde. Arriba. Arriba. Vamos a ponerle todo. Y el morrón colorado que los chicos cortaron ahí. Bien, 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 bien chiquito. Y acá, Marian, esto lo mezclamos. Cuchara. Acá le querés poner alguna hierba, querés ponerle ajo, juega. Querés ponerle tomillo, querés ponerle perejil, obviamente. Todo juega. Mezclamos acá. Ahí está, obviamente, dejala reposar un toquecito. ¿Cómo viene eso? Estamos listos para presentarlo, ¿no? Para mí, sí. Apague el fuego, amigo. Que se conozcan. Que se conozcan. Apague el fuego. Esta ya está adelantadita, esta criolla. No sé si me va a entrar acá, ¿eh? El asado. A ver, vamos a probar. Ese entra. Ese entra. La carne siempre sacala un toque. Un toque bastante tiempo ahora que es invierno también de la heladera para que no se haga un contraste tan fuerte del frío a la chapa. Y siempre, obviamente, dejá, una vez que servís la carne, sea el corte que fuese, dejalo descansar un toquecito. ¿Ese entra, María? No entra, ¿no? Sí. No. Arriba, ahí. Arriba. Pará. Adentro. Adentro. Perfecto. Rico. Mirá. Asado, banderita. ¿Le metemos criolla? Sí. Juega criolla, chicos. Juega la criolla. Sé que me acordé que hace mucho no vi a lo de Charlie. Un clásico. Pero cualquier día, como dice el bolero, cualquier día. ¿Viste la imagen, no? En cualquier hora, sí. Y en cualquier lugar. Sí. ¿Viste la imagen, no? La vi, sí, la vi. Sí. Mirá. 6 de la mañana, bajón. Clavas el auto, ¿no? Con la baliza, dejo la sí. baliza. Y acá metemos, vamos a hacer un lugarcito. Metemos el gratén espectacular que salió de Repollito. Aprovechá que estamos en temporada. Y ¿qué pasó? ¿Cortamos un pedacito? ¿O sí, claro. ¿Había quedado un cortecito o cortamos de este? Cortamos de acá una puntita. Cortamos de este. Dame unos tenedores, Gonza, vos que sos tan amable. Este lo vamos a dejar para lavar. Gracias, Gonza, querido. Nada, lo hicimos en un periquete, chicos. Yo digo que de acá. Dijo periquete otra vez. Todo suyo, Doc. Perdón, Millennial. No, maestro. No, metele. Centelias y todos los que tienen que probarlo, chicos. Si no, ¿de qué vivimos? Me dio un poco de hambre. A ver. Mirá. Está a punto. A mi gusto, como dije al principio, si lo puedes llegar un poquito más, pero eso es a gusto y pachere de cada uno. Asada banderita para todo el mundo. Espectacular, ¿eh? Se reparece a mi almuerzo. ¿Lo reservamos? Sí, lo reservamos. Si viene al temporino, ya genial. Se entraba a la puerta del estudio acá y apagamos la luz y es un todo contra todo. Bien, sí. Ya se viene la última de la receta. Bueno, Ale, 17 minutos para brillar. Perfecto, 15, excelente. Vamos con 15 minutos, genial. Te lavas las manos, Marian, por sí. Fis. Gracias. Igual en medio no hice nada, ¿eh? No, pero usó un poco de harina por las dudas, para la salsa blanca. Verdad, la salsa blanca, ¿eh? Tenés razón. Bueno, vamos a cocinar sin gluten, por eso vuelvo a repetir, Marian se lava las manos y vamos a hacer este plato que está buenísimo, es muy típico chileno. Se come allá en Chile, así que cuando vayas a Chile te lo podés pedir y está muy bien. ¿Sabes que no conozco Chile? No conozco. Ay, es muy lindo. Yo conozco el sur, es muy lindo. Es muy lindo, sí, me encanta. Mira, Marian, vamos a hacer unas papas fritas, ¿sí? Bien. Pero unas papas fritas las vamos a cortar más bien finitas, ¿sí? Unos bastones finitos vamos a cortar.
que le va a quedar muy bien a esto. Viste que hay como mucha técnica. Ahora todos te enseñan a hacer papas fritas. Yo voy a hacer las papas fritas como las hacíamos, como las hacemos en casa, como me enseñó mi abuela a hacer las papas fritas, que amábamos ir a lo de la trompo a comer papas fritas. Era como el replan. En mi casa mi mamá no preparaba y preparaba la trompo papas fritas y amábamos. Bien. Bueno, mira, tenés ahí la papa. Vamos a cortar unos bastoncitos parejitos. Y es importante que ya a este momento tengas una sartén bien caliente. Bien. ¿Sí? Que esté bien caliente con el aceite. Tenés dos opciones acá. Yo lo que hago es, para que no se me queme el aceite, pongo a calentar la sartén y una vez que la sartén está bien caliente le pongo el aceite. Bien. ¿Sí? Entonces se calienta como mucho más rápido el aceite y no corro riesgo de que esté el aceite tanto tiempo ahí en el fuego. Me gusta porque vas a usar morrón de tres colores, dos cebollas. Vamos a ir, sí, vamos a usar de todo un poco. Ahí estamos. Tenemos acá las papitas que recién acabamos de cortar. No, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a retirar estas que ya tengo acá cortadas. Las voy a secar un poquitito. Eso sí voy a hacer. ¿Por qué? Porque voy a entrar en un aceite caliente. Claro, no queremos y, lío. Claro, va a saltar para todos lados. Entonces, siempre tener la precaución. Si las pones en agua, en este caso, como las pusimos nosotros, no porque necesite agua, sino para que no se oxide la papa. ¿Eh? Vamos acá. Secate un poquito las papas. Ahí, ay, esto me hace acordar mucho a la trompo. De secar las papas y ponerlas en el repasador. Ahí está. Genial. Lo tenemos ahí. Nos vamos a ir a la, al aceite. Voy a ir ahí mejor para no hacer lío. Me voy al aceite con todas estas papitas que ya lo tengo calentito acá. Mirá. Vamos a ir acá al aceite bien caliente. Perfecto. Y no toco más las papas, Marian. Ok. No las toco. Las dejo ahí en el aceite como caen. Que queden, porque si yo empiezo a tocar esto, empieza a desprender el almidón. Ese es el secreto de hacer las papas fritas. Empieza a desprender el almidón, si yo empiezo a tocarlas, a jugar con las papas acá, va a desprender el almidón y se van a pegotear. Y yo no quiero que se pegoteen, entonces lo dejo ahí, que se cocine tranquilo y una vez que veo que empieza a dorarse, recién ahí meto cuchara aceite y puedo tocar. ¿Aceite a qué temperatura? Aceite 180 grados, 175 grados. Bien. ¿Está? Perfecto. Vamos a ir acá con las verduritas, con todo el verduraje. Tenemos cebolla. Cebolla la que la vas a cortar de la forma que quieras, ¿sí? Que no esté muy gruesa, que esté finita, porque lo que vamos a hacer con la cebolla es caramelizarla. Bien. Vamos a caramelizar la cebolla. Con esto ya está bien. Tengo ahí más. Cebolla morada también le vamos a poner. Cebolla de los dos colores, que le va a quedar lindo visualmente. Aparte, la cebolla morada a mí me gusta mucho porque es más dulzona. Es verdad, ¿viste? Que más sabrosa. Es más rica, sí, es más rica. Vamos acá, cebollita morada. Ahí estamos. Todo esto nos vamos a ir acá adentro. Sartén o wok bien caliente porque lo que vamos a hacer ahora es caramelizar estas cebollas. Caramelizar sin azúcar. Recordá, no hace falta colocar azúcar para caramelizar las verduras porque ya tienen su propio azúcar. Entonces lo que tenés que hacer es un fuego bien fuerte. Perfecto, ahí estamos. Vamos acá. Tuki, un chorrito de aceite. Y ahora sí, nos vamos con toda la cebollita ahí adentro. Bien. Ahí está. Perfecto. Listo, tenemos la cebolla. A esto le voy a poner, Marian. ¿Qué? Y sí, un poquito de ajo le vamos a poner. Por favor, te pido. Ahí, como una bendición. Una bendición. Yo tenía mi profesor de cocina que siempre decía, bueno, vamos a bendecir un poco la comida. Y cuando él decía bendecir era porque le iba a poner ajo. Ajo, bien. Era porque iba el ajo. Ahí estamos. Morrones. Sí. Morrones de tres colores. O morrón de un color. Los morrones que tengas ahí en casa, ¿eh? Vamos a cortar ahí unas tiritas de morrones. Vamos a poner morrón colorado, morrón verde y morrón amarillo. Cada uno tiene, viste, un sabor particular, un sabor diferente. Entonces está bueno encontrar distintos sabores también en las recetas y saber distinguirlos. Vamos ahí. Ahí está. Una vez que la cebollita ya está lista, la vamos a retirar y vamos a seguir con los morroncitos. Ahí. Le falta un touch todavía. La carne, yo ya tengo una cacerolita para la carne, una sartén. No, para la carnecita. ¿Puede ser otro wok? Así vamos adelantando ahí. Ahí está. Genial. Tengo ahí morrones de tres colores. Los vamos a dejar acá hasta que esté mi cebolla
casi lista. Genial. Y esa metele con todo, Mariana. A fondo, a fondo. Perfecto. Mientras se va calentando mi sartén, vamos a cortar ahora sí la carne. Acá, bola de lomo, alguna carnecita que te consigas por ahí. Decirle que te la corten en churrasquitos. Como y vas para a poner. Para, como para milanesa, claro. Bien. Como para milanesa. Colocás ahí y vamos a cortar unas tiritas. Tiritas finitas porque esto se tiene que cocinar rápido. La receta original lleva, ¿sabes qué, Marian? ¿Qué? Chorizo colorado, tipo un chorizo colorado. Nosotros no vamos a usar chorizo colorado, lo vamos a hacer solo con carne. La vamos a reversionar, así que perdón a nuestros amigos chilenos. ¿Podrías hacerla con salchicha parrillera? También, lo podés hacer con salchicha parrillera, pero ya nos pareció como mucho. Sí, sí. Yo le dije... ¿Sabés qué? Yo le dije a Gonzalo, escúchame, papa frita. No, aparte es un montón. Y ahora le vamos a poner un huevo pollé arriba. No, aparte, te digo, el 50% de la salchicha es sal. Y el otro 50, sí. ¿Sabés qué es? Yo sí. Chicha. No. ¿Lo agarraste? Sí, ahora sí. Si querés te lo puedo dibujar. Sí. ¡Ay, sí, lo entendí! Muy bien, Ale, que Dios te bendiga. De los polvorones para acá. Sal, chicha. Es genial. Es buenísimo. 50% ¿Qué te de pasa, Claudito? Sal. Ah, sí, te mandé saludos, no te me rías. Che, esto ya está. Mira que no te doy de comer más, Claudio. Mirá. Divino, hermoso, retírala. Sí, sí, sí. A un bowl. Retíralo. A un bowl. Bárbaro. Vamos acá, carnecita. Corto estos churrasquitos y ya estamos. Y me voy a ir a la sartén que está calentándose a fondo. Marian, volveme esa sartencita. Ya mismo. Al fuego. Y sobre ese mismo, esa misma grasita, sobre esa misma sartén que estuvimos cocinando la cebolla, vamos a colocar acá, mirá, los morrones. Sí, morrón. Bien. Nos vamos con los morroncitos ahí adentro. Vamos con un poquito de aceite también ahí. Métele un ajito, Marian. ¿Un ajito? Dale, perfecto. Sí, che, la verdura ahí. Espectacular, ¿eh? Impresionante. Nuestros amigos de Del Tomate, riquísimas frutas y verduras que nos mandan aquí a que mañana están en el Mercado Central, en la nave 2, puestos 13, 14 y 15, el Instagram, @deltomate_verduras. Vamos a mandarles el móvil, ¿sabes por qué? Porque ellos Ay, que laburan muchísimo todo con mayorista. Sí. Yo quiero saber... ¿Qué se considera una compra mayorista? Bueno. Y la diferencia de costo para ver si te juntás con tres o cuatro amigos y vas a hacer eso. Una compra ahí grande. Sí, ¿no? Para Perdí mí un montón. Eso es un replan, ¿eh? Vamos me a encanta, el móvil me al encanta. Mercado y vamos a Ciudad del Tomate. ¿Cómo me gusta a mí ir a las verdulerías? Ir a esos lugares me encanta. Me voy a, Le puse ajo como para espantar una colonia de vampiros. Me gusta, me gusta. Meteme ahí un poquito de aceite, Marian. Sí, claro. Vamos con aceite. Tengo la carne ya acá cortada. Mirá, así, en tiritas. ¿Ves cómo está cortada la carne? Tiritas, nos vamos con toda esta carnecita ahí adentro de la sartén, ahí. Agarramos todo y nos vamos para acá. ¡Opa! ¿Cómo está esta sartencita? Y desparramala un poquito, ahí. Ahí, perfecto. Me voy a lavar las manos. Lávese, ya saqué tabla. Genial. Ahí estamos, lavamos bien las manos. Las papas vienen increíbles. Yo ya tengo unas papas adelantadas que estuvimos haciendo con los chicos, obviamente. Ahí está. La carne no la voy a tocar. No la toques. No la vamos a tocar. No la vamos a tocar. Esto que esté bien doradito. Acá se me piantó uno. Ahí estamos. Genial. Voy a poner a condimentar un poco de sal acá. Ahí. Bien. Toque sound de sal. Tengo las cebollitas que ya las tengo acá, mirá. Acá hay también. Sí, ahí tenemos más. Genial. Tengo acá cebollitas, ¿sí? Que voy a condimentar con un poquito de sal a la cebolla. Ahí. Le ponemos un poquito de sal. Acá tengo unos ajitos que se los voy a poner acá laminados, Marian. Bien, me gusta. ¿Sí? Porque va a quedar rico, va a Mirá quedar que yo bien. Le metí ajo, ¿eh? ¿Le metiste? Sí. Bueno, pero un poquito, porque es distinto. Poné, va a quedar diferente. Me gusta. Es tu receta. Uno, medio. Mirá, ahí. Poné. Medio, le pongo medio. Medio ajito laminado ahí. Divino. Estos los guardo. Acá tenemos un poquito de ají. Que le ponemos ahí apenitas, un poquito de pimentón colorado. Se lo voy a poner acá si se cocina un poco. Ahí. Dale. Un poquito de pimentón colorado. Ahí va. Qué rico aroma, por favor. La verdad que sí, che. A ver, morrones. ¿Bien cocidos o poco cocidos? ¿Vos de qué team sos? ¿Viste que hay gente que te da el morrón así como medio baba? No, no, no. A mí me gusta crujiente. A mí también. Bien rígido, bien crujiente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya lo tenemos listo. Mirá,
Tengo listo el morroncito medio quemadito. Bien. Eso también le va a dar mucho sabor. Y ahora sí me voy a venir con todo esto acá. Adentro. Mirá. Cebollita. Ahí la tenemos. Perfecto. Vamos a integrar acá todo para que vaya tomando sabor todo junto, ¿sí? Para que se vayan uniendo todos los sabores. Y ya esto para mí es una comida. Sí. Yo esto, le hago un huequito así ahí, le pongo un huevo ahí y ya para mí, con un pancito... Abrís una figaza grande al medio, tipo figazón. Qué bien, y... qué bien. Chao. Mirá, carnecita. Ahora sí, vamos a tocar la carne que ya empezó a dorar. Ya veo que está doradita, fíjate ahí la carnecita, el colorcito que tiene, hermoso. La carne tampoco la vamos a cocinar demasiado, ¿tá? Prefiero que me quede más bien jugosa la carne. Bien. ¿Qué voy a hacer? Me voy a venir ahora con todo esto acá adentro. Vamos con todo esto acá adentro. Mirá. Mirá qué hermoso momento. Ahí. Vamos ahí. Y ahora, acá adentro, sal. Yo me estoy zarpando un poco con la sal últimamente. Te iba a decir, pero bueno. Un poquito más. No toco. Por suerte no le importa cambiar. Listo. No toco más, no toco más. Últimamente Temporini le viene metiendo sal. Pensá en tu hija. Sí, sí. Sí, 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 sí. A lo busquiazo. El otro día tomé el bidé. Sí. ¿Qué tomaste? Del bidé la tomaba directamente. Abrí la flor del bidé. Ay, te imagino en esa situación. No quiero, no, no me lo digas, no me lo digas. Un bebé. No quiero imaginarte. Necesitaba que... Bueno. Pará. Miren las papas cómo están ahí, ¿sí? En este momento yo las voy a tocar, ¿sí? Recién ahí las voy a tocar, que yo ya veo que está como una costrita ahí. ¿Ves que se despegan solitas? Mirá. Claro, no largaron el almidón. Nada, no largaron nada de almidón. Entonces, de esa forma te van a quedar bien crocantes por fuera y bien húmedas por dentro. Una bien. Cremita te va a quedar. Perfecto. ¿Eh? Dejamos que esto se siga cocinando. Tengo agua acá. Voy a cambiar, mira. Te voy con estas papas para allá. Voy para acá. Así siguen cocinando. Agua caliente acá no tiene que estar hirviendo, no tiene que estar a borbotones. Un chorrito de vinagre. Gracias, Gonza. Chorrito de vinagre. ¿Tengo huevito por ahí? Sí. Mira, un chorro de vinagre ponemos ahí. Cáscame un huevito acá, Marian Porfis. ¿Lo abro y lo pongo acá? Sí, vamos a hacer un huevo pollé. Es muy fácil hacer un huevo pollé. Lo importante es que el agua no esté hirviendo a borbotones. Chorrito de vinagre también. Ese es el otro secreto. Y vas a darle ahí unas vueltitas. Le haces un remolino. Uno está bien, Marian. Ah, bueno. Bueno, dale dos. Porque no sé si vamos a llegar. Vamos acá. Pones el huevito y lo dejas. Mirá, ahí se empieza a envolver todo. Divino. Hermoso. ¿Se empieza a hacer pollé? Se empieza a hacer pollé. Lo dejas, se envuelve, hace como una bolsita, ¿ves? Mirá, qué hermoso. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar? ¿Cuánto los cocinaste, Gonza? ¿Cinco o seis minutos? 4 minutitos. Cuatro, sí. Listo. 4 minutos. Entre 4 y 5 minutos lo dejas ahí. Ponete alarma. Metete una alarma porque si no sonaste, ¿viste? ¿Vamos con esto? Y vamos acá con todo esto, pero chicos, se los pido por favor. Mirá, mirá lo que son estas papas. Mirá, mirá lo que es este volcán de papas fritas. No, soñadas en el Día Increíbles. Mundial. Increíbles. El Día mirá, Mundial de Rinaldi. Mirá, me encanta un dorado. Dale, un dorado. Dale, mirá, listo, Marian. Estas dejáselas ahí a los chicos. ¿La sacó? Mirá, ahí. La sacó de la mano. ¿Qué vamos a hacer acá? Mirá, ¿qué hacemos acá? Acá. Toda la menezunda esa. Toda, voy a caliente acá, ojo. Vamos acá con todo esto. Mirá. Vamos a colocar toda esta merezunda ahí arriba. Me suena como a plato callejero, ¿no? Es tipo un plato callejero. Esto está bueno para pedirlo, ¿viste? Con amigos. Me encanta. Picoteando de ahí. Nada, vamos a repartir los tenedores. Me encanta, me encanta. ¿Cómo se llamaba la parriqué? Ahí estamos. ¿Cómo se llamaba esto? Chorrillana. Chorrillana. La chorrillana, quiero. La chorrillana. Gracias. Te quiero. Ahí estamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Los huevos. Vamos a clavar los huevitos vamos ahí. Vamos a romper el huevo. Mirá. Por favor. Perfecto, va. Hacelo un huevito acá, mirá. Con la manito. Un huevito. Dos huevitos. Dos huevitos y tres. Y ahora... Tres huevitos. Mírate esto, ¿eh? Voy, ¿a dónde lo voy? Vos dale, vos dale. Voy vos acá, dale, ¿eh? Voy acá. Acá. Vamos. Mirá, mirá. Mirá lo que es ese huevito. Por favor. Qué bien. Hermoso. Vamos con otro ahí. Mirá, mirá. A ver, otro. Mirá ahí. Qué lindo. Ay, ay, ay. Repasemos todo lo que hicimos hoy. Lo vi.
bizcochito sin gluten que nos preparó Ale, de batata, no, de membrillo con queso, medio vigilante, riquísimos. Asado banderita que nos hizo Juan y a la chapa con unos repollitos de Bruselas gratinados con pancetita. Y Ale, papas fritas en el Día Mundial de la Papa Frita a la chorrilla, la receta chilena que reversionamos con nuestra carnecita y quedó espectacular. Todo eso cocinamos hoy en Qué Mañana, 11:59. Lo aterrizamos en punto. Se quedan con las noticias, Esteban y Marisa, mañana a las 10. Nos volvemos a encontrar. Cocinen en casa. Chau. Hasta mañana. Chao.